Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí comenzamos nuestro vídeo como cada sábado. Hoy traemos temas importantes, por ejemplo, haciendo referencia a la conservación de los huevos en lo que a temperatura y humedad relativa se refiere antes de la incubación y respondiendo de una vez por todas de si se pueden tener los huevos en el frigorífico mientras lo incubamos o no, si se pueden mantener en ese tiempo de espera en el frigorífico. También un compañero de nuestro canal ha querido compartir con nosotros todo el seguimiento, toda la experiencia de incubación de huevos de ñandú. Estas serán algunas cosas que tendremos aquí si decides quedarte con nosotros en incubadoras caseras. Y vamos a comenzar diciendo que la temperatura ideal para conservar los huevos mientras que no los metemos en la incubadora es generalmente de 10 a 20 grados centígrados. Todavía podemos afinar mucho más porque hay que tener en cuenta cuánto tiempo vamos a almacenar los huevos antes de la incubación. Lo ideal sería que los huevos que vamos a meter en nuestra incubadora no tengan más de una semana, pero si no es posible, vamos a darte a partir de aquí la temperatura y la humedad relativa más propicia para conservar los huevos hasta el momento de meterlos en la incubadora. Por lo pronto, quédate con esta idea. De 10 a 20 grados es buen margen de temperatura para conservar los huevos. Ahora bien, si quieres afinar mucho, mucho más, lo ideal sería mantener los huevos antes de la incubación entre 15 y 17 grados centígrados. Eso sería perfecto. Si en base a todo esto la humedad relativa la pudiéramos tener en torno al 60-70%, sería mucho más perfecto aún. Ya conocemos la temperatura, la humedad si la podemos tener en torno al 70%, eso más que ganaríamos a la hora de comenzar nuestra incubación con un posible éxito. Pero si queremos afinar todavía más, decirte que mientras más tiempo queramos conservar los huevos para incubar, por ejemplo, a partir de 10 días, la humedad sería conveniente subirla en torno a un 10%. Entonces, si ya tenemos la intención de permanecer con los huevos guardados antes de incubar, imagínate, 2, 3 semanas, lo ideal sería, pues eso, tener los huevos a una humedad en torno al 80% de humedad relativa. Y si ya sabemos, pues eso, que los huevos los vamos a guardar entre 2-3 semanas, pues lo mismo que hemos subido la humedad relativa en torno al 80%, mientras más tiempo vayamos a conservar los huevos, sería conveniente que estuvieran también a menor temperatura, en torno a 10-12 grados aproximadamente. Pero en ningún caso debemos bajar la temperatura de conservación de los huevos por debajo de los 10 grados centígrados. Vamos haciendo balance de lo que hemos contado hasta aquí y tenemos que decir que lo ideal sería incubar huevos con no más de una semana y por supuesto no sobrepasar nunca las 3 semanas guardando los huevos para incubar. ¿Por qué? Porque lo ideal son 7 días, estarían los huevos súper frescos y más de 21 días ya no sería recomendable. Y afinando ya muchísimo más todavía si cabe, si vamos a incubar huevos frescos, frescos, con una semana o incluso menos de una semana, podemos guardarlos a 20 grados y en torno al 70% de humedad relativa. Si vamos a esperar mucho tiempo, 21 días por ejemplo máximo, lo ideal sería un 80-85% de humedad relativa y la temperatura lo más baja posible, en torno a 10 12 grados de temperatura. Con todo esto ya estamos preparados para nosotros mismos responder a esa pregunta. ¿Se pueden mantener en un congelador, en un frigorífico, mejor dicho, los huevos que vayamos a incubar? Sí se puede, ya que realmente el frigorífico no tiene la misma temperatura en todo el habitáculo, tanto arriba como abajo o incluso en la puerta. De lo que sí tenemos que estar seguros
es de que en el lugar que depositemos los huevos a la espera de meterlos en la incubadora, cumpla con estos requisitos que hemos comentado en este principio de nuestro vídeo. Lo ideal, evidentemente, sería que si tenemos plena dedicación y tenemos gran cantidad de huevos porque nos dediquemos a eso, sería tener un frigorífico expresamente para estos menesteres, graduándole la temperatura hasta tal punto que consigamos en la mayor parte del frigorífico, del habitáculo, estos márgenes de temperatura, dependiendo la utilidad, el tiempo que vayamos a darles a nuestros huevos para dedicarlos a la incubación. Hablamos de huevo fértil. Por eso, nosotros en nuestra casa vamos a hacer un pequeño experimento, a partir de aquí, una pequeña prueba, colocando un termohigrómetro en las diferentes partes de nuestro frigorífico. Nosotros no vamos a ajustar el frigorífico, evidentemente, a poca temperatura para expresamente los huevos, ya que tenemos alimentos que a diario durante la semana vamos gastando. Pero sin tocarle la temperatura al frigorífico, tal y como lo tenemos, vamos a ver qué temperatura nos marca en diferentes partes, para que te sirva como experiencia y para que tú mismo, con todo lo que estamos contando aquí en este vídeo, puedas responder a esa pregunta. ¿Se pueden meter los huevos fértiles en el frigorífico? ¿Sí o no? Y aquí está nuestro frigorífico. Metimos los termohigrómetros la noche anterior y por la mañana. Aquí tienes la lectura que sacamos. En la puerta, en la parte de arriba, como veis, algo más de 8 grados de temperatura y la humedad relativa en el 63%. Por la humedad relativa nos puede servir, pero como veis, la temperatura está aproximadamente casi 2 grados por debajo de los 10 mínimos recomendados. Y en la parte de abajo de lo que es la puerta del frigorífico, pues aquí tenemos otro termohigrómetro también de fiar, como veis, de aguja en este caso, y los datos muy parecidos. Abajo quizás la humedad relativa algo más baja, pero la temperatura igual que en la parte de arriba. Quiere decir con esto que quitándole un poquito de frío a lo que es el frigorífico, podríamos estar en los 10 grados de temperatura. Ya después lo pusimos también dentro del frigorífico y ahí ya no hay nada que hacer. Arriba y abajo, y como veis, arriba dentro del frigorífico 5,8, no llega a 6 grados de temperatura, y la humedad relativa pues prácticamente nos sigue valiendo el 69%. Y en la parte de abajo, pues aquí lo tenéis, así se ve mejor, pues eso, unos 6 grados de temperatura y en torno al 65% de humedad relativa. En la parte baja, menos humedad relativa, pero la temperatura prácticamente igual. Ahora tenemos ya fuera a temperatura ambiente nuestro termohigrómetro. Fijaros, llevamos poco tiempo haciendo frío en Marchena y ahora mismo con estos datos podríamos dejar la selección de huevos que hagamos tranquilamente aquí en la encimera de la cocina, porque fíjate, 16,1 y 77% de humedad relativa sería perfecto para mantener los huevos antes de meterlos en la incubadora. Y en el frigorífico habéis visto que por muy poquito en la puerta podríamos haber dejado los huevos, almacenar los huevos para poder incubarlos posteriormente. ¿Por qué? Porque solo teníamos 2 grados cortitos por debajo de los 10 grados, que es lo mínimo recomendado de almacenaje de los huevos. La humedad relativa hubiera estado prácticamente bien con todo esto. Simplemente dándole un par de grados más de temperatura al frigorífico, las cosas se hubiesen podido seguir manteniendo frescas, seguro que sí, y además podríamos tener en este caso los huevos ahí, yendo a medida que los vamos cogiendo, metiéndolos en la puerta, porque estaríamos seguros de que nos podría valer. Eso sí, hay que tener en cuenta que medimos antes para estar seguros de que la temperatura no es inferior a 10 grados. Ahora bien, dentro del frigorífico baja mucho más y ahí ya sí que no sería posible. A continuación vamos a quedarnos con todo un seguimiento de incubación a unos huevos de una especie ya más grande,
una especie como puede ser el ñandú. Una experiencia completa desde la incubación, desde el seguimiento y al resultado final de todo esto que te estamos contando. Hola Antonio, ¿cómo te va? Soy Juan Arocena de Durazno, Uruguay. Yo quería comentarte un poco el tema de una incubación de unos huevos de ñandú o red americana. Y bueno, arranqué una incubación con 4 huevos. Al tener 4 días, los primeros 4 huevos, coloqué 4 más. Y bueno, el asunto fue el siguiente: yo esta incubadora la hice para huevos de gallina, la regulé de que tenía que poner 2 recipientes de agua, que los ponía o en la esquina, o bien allá atrás, o acá contra la puerta. O si lo acercaba, ese mismo recipiente, si lo acercaba y lo ponía bien debajo de la lámpara, ¿verdad? Tanto el de un lado como del otro. Yo con eso hacía variar la humedad. De que al ponerlos en las esquinas tenía la humedad entre el 55-60. Y al poner los tachitos debajo, bien debajo de la lámpara, se iba al 70-75. O sea que con ese simple cambio tenía ya la incubadora pronta para huevo de gallina, tanto incubación como nacimientos después, ¿verdad? Pero seguro, estos huevos me cayeron de sorpresa. Y bueno, cuando estuve buscando un poco de información, encontré que había que mantener la humedad más baja que la de la gallina, en torno al 45-47%. Entonces, antes de poner los huevos, estuve con un tarrito solo, más chico, y buscando, calibrando la temperatura y la humedad. Y después que la calibré, puse los huevos y cuando fui a hacer el volteo, después de unas 8 o 10 horas, me encontré con que la humedad estaba elevadísima, había un 60 y pico de humedad. Y un tarrito más chico, y cuando voy a voltear otra vez, la humedad un 60, 60 y pico. Y terminé en que no ponía ningún recipiente con agua. Y la humedad se me quedaba en torno al 40. Una tapita de botellita de estas de gaseosa, eso con agua ponía. Y ahí me dio la humedad entre el 45 y 47. Cuando yo ingresé los otros 4 huevos, no ponía recipiente con agua ninguno, ni siquiera esa tapita. Y la humedad estaba en el 50 y pico, 60%. La humedad que ellos liberan es mucha, ¿verdad? Lo que necesitaría serían orificios de intercambio de aire más grandes. Yo tengo uno en cada esquina arriba y otro un poco más abajo acá, ¿bien? Para que haga intercambio por el efecto chimenea, ¿verdad? Aire caliente sube, aire frío entra. Bueno, pero como ya estaba incubando, no podía ponerme a andar modificando la incubadora. Aparte, como yo la tengo pensada, pues ya te dije, para huevo de gallina, me cayó de sorpresa. Tampoco me daba cosa, cazar un taladro y empezar a hacerle más agujeros, ¿viste? O algo, y dije, no. Y bueno, ahí le puse papel absorbente, desparramé arroz. Y después de haber hecho ovoscopia a los 10, 12 días, eliminé un huevo. Después, cuando la incubación fue avanzando más, terminé eliminando otros huevos más. Y bueno, quedaron estos 5 que tienen los embriones, los pollos ya, los ñanducitos, los charabones que se le dice, ya están formados, ¿verdad? Tenemos estos 2 de aquí, que son de la primera tanda de los primeros 4, el número 2 y el número 4 fueron los que formaron el polluelo. Y después tenemos el número 5, el número 8 y el número 7 de los segundos 4 que ingresé. Estos tienen 4 días menos, por eso que a esto le estoy haciendo volteo. Estos ya están en el día 39 de incubación, ya no se los voltea más. Y bueno, esperando en breve ver cascarones agrietándose, escucharlos. Y bueno, hay que incentivarlos un poco también, como hace en la naturaleza su madre, que ella les chifla y los provoca, los incentiva a moverse, a hacer el esfuerzo y salir, ¿verdad?
ya te estaré mandando, en caso de que esto termine bien, que se llegue a buen puerto, te estaré mandando algún video de los nacimientos. Bueno, Antonio, un saludo, como te dije, desde Durazno, Uruguay. Espero que andes bien, cuídate. Hasta la próxima. Día 42. Salió el primero. Tranquilo, tranquilo. Que qué manera de comer carne, el último, el que recién nació, siendo que yo a los otros dos no comieron nada hasta que no pasaron incluso más de 24 horas. Ellos no simplemente tiraban picotazos al aire. ¿Ves eso? Hacen eso, como que tiran un picotazo y hacen como que tragan algo, pero no tragan nada. Bueno, eso lo hacían así, viste, de entrada. Y no agarraron a comer la carne, solamente querían atrapar moscas, y como son medio pavotes no lograban agarrar muchas. La verdad que era bien poquito lo que comían. Entonces yo les agarraba el pico, les abría un poco y les metía un par de trocitos de carne, ¿verdad? Agua también, el primer día, como no tomaron agua en el primer día, me llamó la atención, y por las dudas dije, un poquito les voy a tener que dar, y agarré una jeringa, cargué un poquito de agua y les abrí el piquito y les hice tomar un poquito, pero bien poquito, ya que peor, antes que nada, ¿verdad? Un poquitito nomás, por lo menos, para que se hidratasen. Y después ellos agarraron a tomar agua, toman agua de acá solitos, y yo los observo, y la verdad es que como que necesitan bien poca agua, bien poquito. Ellos asoman al pico por acá y toman. Distinto que un pollo, que una codorniz, pasan tomando agua, y más en esta época, porque acá ya estamos con buenas calores, buenas temperaturas. Acá dentro de mi casa tengo 27 grados ahora. Y sin embargo, bien poquita agua toman. Le puse esta ración, que es una ración ponedora molida, por las dudas que si quieren comer algo, y muy, muy rara vez los he visto que les ha llamado la atención esto y no comen. Comen las moscas que andan, yo les pongo la carne, la misma carne les atrae moscas y ellas las van agarrando, las van comiendo. Y bueno, y comer la carne también. Pero impresionante, la verdad, el último que salió, el chiquito. Es más grande que los otros porque el huevo era más grande, pero es el último en salir, es el menor. Impresionante. El problema que estoy teniendo también, ¿sabes cuál es? Que a ellos se ve que les llama la atención el brillo. Viste que las moscas que dejan la quereza, las moscas quereza le llamamos acá, no sé ahí cómo le llamarán. Son esas moscas grandotas que tienen el lomo verde azulado y te ponen un montón de huevos y te dejan la gusanera. Bueno, como que ese brillo les atrae y ellos deben estar como que programados genéticamente, ¿verdad? En la naturaleza, lo primero que comen son esas mismas moscas atraídas por los huevos rotos o por los huevos que se rompieron podridos, que incluso
no sé si en la avestruz, que deja un huevo, que lo rompe para que atraiga las moscas, no sé si en ñandú era algo similar, pero el solo hecho de darse los nacimientos hace que se atraigan moscas, ¿verdad? Y bueno, ellas van, lo que primero que empiezan a comer son justamente esas moscas. Y como que ellos se confunden ese brillo que tienen esas moscas con los ojos, y dos por tres se han pegado unos picotazos en los ojos, que madre mía, entre ellos. Y bueno, no sé. Sí. ¿Qué más contarte? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se mueve así? Pensé que tendría algo en la garganta porque empezó a sacudirse. ¿Viste? Ahí uno tomó un poquito de agua, pero es un poquitín. Como que les cuesta aprender. Yo he visto mucha información donde dicen que las crías sacadas en incubadora, recién nacidas, las ponen en unos corrales donde pueden ver a los mayores para aprender a comer y a tomar agua imitándolos. Es un animalito que la verdad sale del huevo y no pasa de mucho ratito que tiene la facilidad de andar corriendo. Mi hijo tiene la facilidad de andar corriendo, pero pavote para el tema de comer, se ve, no sé, que tal cual que se ve que el instinto de ellos es atrapar las moscas, no, bueno, de vuelta. ¿Quién sabe si algún día nos animamos también aquí en nuestro canal de incubadoras caseras con esta y con otras especies parecidas, como por ejemplo el emú? Lo intentaremos e intentaremos aportar más datos al igual que nuestro compañero. Ahora nos quedamos con Jesús González desde Fuentes de Andalucía, que siempre nos trae cosas interesantes. Bueno, pues acabamos de ver un colirrojo tizón, una hembra, ¿vale? Aquí esto es un caserío antiguo y ellos duermen al cobijo de las tapias. Esa es otra hembra. Otra hembra. El colirrojo tizón tiene la cola roja y luego la hembra es gris completa y los machos tienen lo que es el babero negro. Ahora vamos a ver dos machos. Hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo en el día de hoy, como cada sábado, y trayéndote todo esto desde aquí, desde nuestro pueblo, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo a todos y si quieres, nos vemos el próximo sábado.